Uzbekistán nos invitó a tener la convención allá. Ellos están muy interesados en este apoyo del Consejo y esta guía para poder desarrollar mucho mejor su boxeo profesional. Lunes 13 en la mañana es quizá la ceremonia más importante, que es la ceremonia de apertura. Tenemos grandes sorpresas. Una función de boxeo el viernes 17. La pelea estelar es esta entre Carlos Cuadras y Pedro Guevara. Ellos están en busca del título y tendrán un enfrentamiento dos mexicanos en Uzbekistán que va a resultar muy interesante. Arriba del ring, como tú dices, no hay amigos, es un deporte. Vamos a hacerlo profesionalmente, ¿no? Simplemente mostrar lo que he entrenado y lo que he hecho, ¿no? Sí, hemos estado en campamento juntos. De hecho, cuando él se coronó, en algunas otras ocasiones estuvimos en Jiquipilco, en el Otomí. Sí puede ser un arma de dos filos, pero yo creo que no es el mismo Guevara, ¿no?, que estuvo entrenando conmigo. Tampoco soy el mismo Cuadras que estuvo con él. Va a ser una pelea totalmente diferente a la que teníamos en el sparring. Yo visualizo la pelea que va a ser una guerra, ¿no? Sé que Pedro se va a morir en la raya, que va a echar todo arriba del ring y que, pues bueno, como dos mexicanos nos vamos a morir en la raya, ¿no? Estamos ansiosos, es un gran evento, es una ciudad muy bonita y sobre todo la gente es muy cálida. Entonces creemos que va a ser una convención verdaderamente destacada y muy interesante.